In a few seconds, I will be speaking only in Spanish. You'll hear the same short story, first in beginner A1, A2 Spanish, then in intermediate B1, B2 Spanish, and then in advanced C1, C2 Spanish. The vocabulary, expressions, and grammar in each successive video are designed to overlap and repeat. To help you build and develop these skills, I recommend first listening to the video without looking at the subtitles, and then go back and watch it again with the subtitles to see how much you understood. El hombre trabaja de lunes a viernes. Se llama Juan Carlos. Él come el almuerzo al mediodía. A él le gusta su trabajo. Empezó a trabajar allí hace siete años. Sus colegas son simpáticos. Son amigos. Juan Carlos está emocionado porque sus vacaciones empiezan en seis días. Está casado. Su esposa se llama Sandra. Juan Carlos y Sandra tienen planes de pasar sus vacaciones en México. Sus vacaciones duran 10 días. Ellos trabajan mucho. Creen que realmente necesitan estas vacaciones. Están cansados. Están verdaderamente felices porque no conocen México. Quieren visitar siete ciudades. México tiene muchos lugares interesantes y bonitos. Este es su primer viaje a México. México es un país grande. Tiene 32 estados. Juan Carlos y Sandra piensan visitar lugares turísticos como Chichen Itza. Es el lugar perfecto para comenzar sus vacaciones. El hombre trabaja de lunes a viernes en una empresa local. Su nombre es Juan Carlos. Suele almorzar al mediodía en un pequeño restaurante cerca de su trabajo. Disfruta de su trabajo y se lleva bien con sus colegas, quienes son amigables. Hace siete años que comenzó a trabajar allí. Actualmente está emocionado porque sus vacaciones están a punto de comenzar en tan solo seis días. Juan Carlos está casado con Sandra, una mujer encantadora. Juntos han planeado pasar sus vacaciones en México, un país que nunca antes han visitado. Están agotados por el trabajo y sienten que realmente necesitan estas vacaciones para recargar energías. Además, están ansiosos por explorar un país nuevo y desconocido para ellos. Tienen la intención de visitar siete ciudades diferentes en México ya que saben que el país tiene muchos lugares interesantes para ofrecer, como Chichen Itza, que planean incluir en su itinerario. Juan Carlos, un hombre trabajador y comprometido, despliega sus habilidades laborales de lunes a viernes en una empresa de renombre local. Con una trayectoria de siete años en la misma compañía, Juan Carlos ha cultivado relaciones sólidas con sus colegas, quienes no solo son compañeros de trabajo, sino también amigos cercanos. En medio de la rutina diaria, Juan Carlos anticipa con entusiasmo el inicio de sus vacaciones, las cuales según el calendario darán comienzo en tan solo seis días. Casado con Sandra, una mujer igualmente dedicada, la pareja ha decidido aventurarse juntos en un destino desconocido, México. Conscientes de su agotamiento y la necesidad de desconectar del trabajo, Juan Carlos y Sandra consideran este viaje como una oportunidad para renovar su energía y explorar nuevos horizontes. Culturales. Con planes de visitar siete ciudades a lo largo y ancho del país, su itinerario incluye paradas en sitios emblemáticos como Chichen Itza, donde esperan sumergirse en la rica historia y cultura mexicana mientras crean recuerdos imborrables en su primer viaje. esta tierra de vasta belleza y diversidad Please leave a comment about the video tell me what you think you can find an english translation under the video remember to subscribe and to like the video and to continue building your vocabulary and learning more spanish please watch the next video